Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Una caída a 30 kilómetros de meta hizo que Nairo Quintana perdiera minuto y medio. Por su parte, Sergio Higuita aprovechó para descontar segundos valiosos en la general y asumió el liderato de los jóvenes. Chaquetas de invierno y piernas cubiertas anunciaban que el frío y la lluvia no daban tregua. Atendiendo el decreto de la ministra del Deporte de Francia, que determinó que toda actividad deportiva en territorio galo debía realizarse a puerta cerrada y con una cantidad mínima de público que no superara las 1,000 personas. Esto como medida de prevención por todo el tema del coronavirus. Así se daba inicio a la segunda etapa de la París-Niza, sin aficionados tanto en la salida como en la llegada. De los 166 kilómetros del recorrido, 110 transcurrieron en completa calma. Desde la salida en Chavreuse, a 42 kilómetros al sur de París, Jonathan Hibert del Total Direct Energy y José Manuel Díaz del Nippo Delco estuvieron en fuga hasta faltando 60 kilómetros de meta. A 50 se encontraba el segundo sprint intermedio de la jornada y Sergio Higuita, que está sediento de triunfo, se lanzó por el embalaje a rueda del líder Maximilian Schachmann, que sumó 3 segundos a favor, lo mismo hizo Higuita con 2 segundos de ventaja. El viento de frente pegaba de manera inclemente. El Bora, llevando al líder, puso el paso, acompañado de hombres del FDJ de Pinot y el Trek de Nibali y Richie Porte. En una etapa como estas, en la que el terreno en su gran mayoría es plano y por carreteras tan angostas, las caídas y los percances mecánicos están a la orden del día. A 40 kilómetros de meta, el fuerte paso que puso el Bora dividió al grupo en dos. Nairo y Sergio Higuita estaban bien ubicados dentro del grupo de punta. Alaphilippe sufrió un pinchazo y tuvo que esperar al segundo grupo para continuar. A 30 de meta, Nairo se ve implicado en una caída que le hizo perder 1 minuto 25 frente a Schachmann. En ese momento, Nairo contó con el apoyo de su hermano Dyer, que le dio la bicicleta para continuar, y el italiano Diego Rosa fue el encargado de ponerse al frente, intentando conectar de nuevo con el grupo, pero el paso que puso el Trek en cabeza del campeón del mundo, Matt Pedersen, fue demoledor. El grupo de Nairo y Alaphilippe hicieron un gran esfuerzo, pero el pelotón, al ver la pancarta de 10 kilómetros a meta, se prendió y dejó hasta los mismos velocistas que hoy buscaban una oportunidad de disputar el embalaje masivo a la llegada de Charlotte-Sorlogne. El Bora se la jugó hoy el todo por el todo. Primero por proteger a su líder Maximilian Schachmann y segundo por la etapa con Pascal Ackermann. Armaron ahí un mini tren adelante con los pocos hombres que sobrevivieron ahí en la punta. Entre ellos estaba Peter Sagan y bueno, también Schachmann entró a pasar a ser lanzador de Pascal Ackermann. La tenían toda para ganar, pero el italiano Giacomo Nizzolo fue más astuto a la hora de definir el embalaje. De admirar Sergio Higuita, primero que se mantuvo súper bien ubicado ahí en la punta y segundo que se coló en el sprint, cruzó quinto en meta dejando atrás rivales como Nibali, que en la general lo supera con 5 segundos de ventaja. Higuita es el nuevo líder de los jóvenes y ahí calladito con su carita y cuerpo de niño, que se esconde muy bien dentro de esos gigantes del pelotón, es el hombre más peligroso en la general. Está 23 segundos de Schachmann. En la contrarreloj individual del miércoles se medirán hombro a hombro, pero el sábado en la montaña, en la etapa reina, es que se sabrá quién es el más fuerte. Si aún no han visto el video con el análisis del recorrido de la París-Niza, acá les dejo el link. Con la pérdida de tiempo de hoy, Nairo Quintana quedó a 1.50 del líder Maximilian Schachmann, a 1.27 de Sergio Higuita, a 1.32 de Vincenzo Nibali. La cara de Nairo al cruzar en meta era desoladora. Después de tanto esfuerzo, la diferencia siempre fue enorme. Mañana, una jornada aún más larga que la de hoy, 212 kilómetros, con un solo puerto de tercera categoría a 88 kilómetros de la partida. La lluvia, el viento y el frío seguramente que serán la tendencia del día. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Los espero mañana con el resumen de la etapa 3 París-Niza. Seguimos en la ruta.